misterios de Mobile. ¡Impresionante! Protagonizada por Mosley Mobile como Moe. Con la presentación de Tommy Hitch, Hitchcock. ¡Yuhu! Y Mimi Valentine. Aquí es cuando todo se pone raro. Hoy presentamos No toques el dial. Bien, siempre he dicho que Whidgey Falls es un lugar caliente. Y ahora que estamos en plena ola de calor, creo que estaba en lo cierto. ¡Oh, genial! Bendito sea el que inventó el aire acondicionado. Doble bendición para el que inventó el helado. Bienvenidos al genio de las hamburguesas, donde sus deseos son órdenes. Mango mega maníaco. No, espera, no es novedosa neurótica. No. ¿El helado dominguero que dura hasta el lunes? ¿Toronja triple turbo? Yo quiero... Una malteada de chocolate. Cielos, ustedes son adivinos. Viejo, eso es lo que siempre pides. No puedo creer que un sujeto que se ha codeado con los temibles hombres lobo tema probar una cucharada de melón Rip Van Winkle. No es nada malo ser constante, ¿no? Gracias. Además, es lo único que puedes pedir sin tener que hablar como un bebé. Un super diduper bingy bangy bongo bye bye con muchos bingy beats, por favor. Vamos, Moe, vive un poco. Libera tus papilas gustativas. Olvídalo, Mimi. Aún estará tragando malteadas de chocolate cuando seamos como ellos. Y tú aún te estarás burlando de mí. Como tú dijiste, hermano, no es nada malo ser constante. ¿Cree que aún seremos amigos dentro de 50 años? Claro, solo que tendremos vellos en las orejas. Eso es algo a lo que podemos aspirar. Me pregunto cómo será el mundo dentro de 50 años. Una dictadura global donde nuestros derechos y libertades serán totalmente anulados por dominadores extraterrestres. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Lo siento, Moe. Eso es un clasificado ultra secreto solo para mis ojos. ¿Encontraste lo que necesitabas en el depósito de chatarra? Sí, encontré un montón de antiguos. ¡Me han estado espiando! Es todo este pelo de gato. Parece que te hubieras hecho un abrigo con él. Eres bueno, Mo. Y bien, ¿qué estás investigando esta vez? Te lo diré únicamente si necesitas saberlo. Nunca me perdonaré si arrastro a mi mejor amigo a esta insidiosa red de horror e intriga. Nunca me han visto. ¿Es mi imaginación o bebé está aún más paranoico de lo normal? Está fuera de la escala. Sí, esto debe ser algo bueno. Vamos a verlo. Paso. Aún estoy sacándome tierra del cuero cabelludo de la última vez que bebé me hizo probar su generador antigravedad. Y yo apenas he comenzado mi bomba de frambuesa. Eso es lo mejor de una malteada de chocolate. Es portátil. Técnicamente, tú me seguiste a mí. Yo llegué aquí primero. Pero, ¿cómo atravesaste mi cerco perimetral? Toqué el timbre y tu mamá me dejó entrar. Tendré que repasar los procedimientos de seguridad con ella. Otra vez.
¡Oye! Dime, ¿qué hay bajo la sábana? Lo siento, Moe. Si retiro esta sábana, quedarás eternamente involucrado en una intrincada red de conspiración global. Durante una revisión rutinaria de los sitios clasificados del gobierno, descubrí planes para un artefacto ultrasecreto que ha sido copiado de una nave espacial que se estrelló en la Tierra. ¿Nombre clave? ¿Proyecto Entrometido? ¿Cómo lo supiste? Lo encontré en tu carpeta de favoritos. Caracoles, aquí dice que esa cosa es una especie de artefacto de comunicación extraterrestre. Así es. Podré arruinar sus malignos planes de dominar el planeta. Déjame ver. Te lo advierto. A partir de ahora, tu vida estará en peligro, mortal. No hay vuelta atrás cuando sabes demasiado. Este es el Proyecto Entrometido. Parece una de esas radios caseras que armaba mi padre cuando yo era pequeño. ¡Que comience el juego final! ¡Eso es, Moe! Escucha esas extrañas vocalizaciones alienígenas, crujientes de maldad y amenaza. ¡Ese fue Hank, el vaquero del Yodel! Y su tema, a la abuela la pisó una vaca. No. Quédense para oír más clásicos del country aquí, en la FM Campesina. No sé, bebé. Hay algo raro en esta página web. La contraseña tiene solo 4 caracteres. Ni siquiera usan codificación de 32 bits. Todo parece muy fácil. Irónico, ¿verdad? Su absurda tendencia a subestimar la inteligencia de sus rivales terrícolas los llevará a la destrucción final. ¿Podría ser otro rumor de internet? Es exactamente lo que quieren que creamos. ¡Despierta, Moe! Buen consejo. Creo que iré a casa. Quizás pase a ver a la señora Blasky. Dice que su perrito se cree vampiro. Pero llámame si necesitas refuerzos, ¿de acuerdo? De acuerdo, Moe. Cuida la retaguardia y recuerda, no confíes en nadie. No es nada malo ser constante, ¿no? Descifrar su código secreto y denunciar a los invasores extraterrestres y sus colaboradores terrícolas. No detendrá a Billy Boo. Lo tenía justo en la mira. Y tampoco un agente secreto que trabaja con las hordas alienígenas. ¡Diablillo! Confiesa, ¿para quién trabajas? Quiero nombres y los quiero ahora. Estoy dispuesto a darte tu libertad a cambio de la clave de su código secreto. No tengo tiempo para esto. ¿Qué? ¡Moe, soy yo! Sí, sé exactamente qué hora es. Es hora de salvar al mundo libre tal como lo conocemos. Gracias por venir. ¿Estás bromeando? Gracias por llamar. ¿Qué es esta cosa? Lo enviaron a destruir el Proyecto Entrometido antes de que yo descifrara su código. En realidad estaba hablando de esta cosa. ¿Baby? ¡Ah!
¡Rayos! ¿Qué es toda esta? No esta vez. Oye. ¡Viene tras de mí! ¡Viene tras de mí! Los quiere esa cosa. Parecía un tipo 7. Despierta, bebé. Los 7 no tienen tentáculos. ¿Despierta? ¿Quién eres tú? Dímelo. Puedes llamarme W. Este es un contacto inicial de un planeta que está a 9 años luz de aquí y no viajan en naves espaciales. ¡Ja! ¿Entonces cómo llegó aquí? ¿Vino en ferrocarril? Crearon un lazo transportador hiperespacial. Viajan en las frecuencias de radio ultra bajas. Proyecto entrometido. Vine aquí a destruir ese aparato infernal, pero no pude entrar. Gracias a ti. Oh, lo tenía justo en la mira. Lo lamento. Creí que querías liquidar a bebé. No importa, Moe. Oh, así que cuando Moe lo hace, no importa. Me alegra verte, Moe. ¿Cómo supiste mi nombre? Apuesto a que tiene archivos sobre todos los que han tenido contacto conmigo. Estoy bajo vigilancia constante, Moe. Sé demasiado. Corrección, no sabes lo suficiente. No estabas evitando una invasión extraterrestre, solo ayudaste a iniciar una. El proyecto entrometido es un artefacto de comunicación alienígena, no un loco transportador de extraterrestres. Eso es exactamente lo que quieren que creamos. Sí, claro. Déjame en paz. Debo detenerla antes de que encuentre un sitio adecuado para hacer su nido. Ponen huevos, 100,000 en una sola nidada e incuban súper rápido. Además, si no la detengo, nos inundarán en una semana. Será el fin del mundo libre tal como lo conocemos. Pareces muy seguro. Créeme. ¡Ah! Corrección, no creas en nadie. Por lo que sabemos, él podría ser uno de ellos. No podemos bajar la guardia con este sujeto por un minuto. ¡Nos liquidará! Pero si quisiera liquidarte a ti, lo habría hecho en tu habitación, ¿no crees? ¡Claro! ¡Ah! A menos que quisiera liquidarnos a los dos. Recuerda, Moe, los dos sabemos demasiado. Adiós, chicos. ¡Ah! ¿Qué te dije? Es hora de que vayan a casa. Yo trabajo solo. Ni hablar, no podemos ir a casa ahora. Es por tu propia seguridad, Moe. Ella es 20 veces más fuerte que un ser humano e inmune a las armas convencionales. Lo único que puede detenerla por completo es esto. ¿Qué es eso exactamente? Despierta, Moe. Es un artefacto de alteración molecular desarrollado con la ayuda de una tecnología muy avanzada extraída de una nave espacial estrellada. Por una vez en su vida, tiene razón. Ha alzado vuelo. Buscará para su nido una cavidad oscura, aislada y cerca de una fuente de agua. Por suerte, este fue el verano más seco en años. Sus opciones están limitadas. Muy bien, tú ve a buscar en el pantano y yo patrullaré en el río Ouija. Usa este comunicador para mantenernos en contacto. Si la encuentras, pide refuerzos. No quieras ser un héroe. Oye, ¿qué hay de mí? Él sabe mucho de las características y hábitos de esos extraterrestres, ¿no crees? Sí, qué fanfarrón. Pero él había dicho que este era un contacto inicial. Por aquí, Moe. Podemos tomar un atajo hasta el pantano. Esta ciudad tiene varios desagües de emergencia ultrasecretos. Eso los mantendrá ocupados. Te lo digo yo, Moe. Ese hombre de negro sabe más de lo que nos dice y eso no me gusta. Tú ibas a contarme únicamente si necesitaba saberlo. Es diferente. Creía que los pantanos hacían squish. Bastante raro, ¿eh? Creo que podemos decirle a W que por aquí está el campo libre. ¡No! Esta cosa va a explotar. O en último caso, es un aparato rastreador hecho para que sepan todos nuestros movimientos. Sabía que el pantano se había secado, ¿no? Sí. Dijo que este había sido el verano más seco en años. Entonces, ¿para qué nos envió aquí? Obviamente quiere sacarnos del camino. ¡Exacto! Porque sabemos demasiado.
o por nuestra propia seguridad. ¡Despierta, Moe! ¡Nos engañaron! Nos envió hasta aquí para que la extraterrestre pudiera poner sus huevos. El mundo libre tal como lo conocemos está perdido. No, estoy seguro de que entendiste mal. Al menos eso espero. Si las autoridades de Ouija Falls descubren que fue Bebé quien causó el apagón, estará en problemas. Por otra parte, si no encontramos a la extraterrestre, todos estaremos en problemas. Admítelo, te engañaron. ¿A mí? Yo no le fabriqué un transportador a la extraterrestre. Pero fuiste tú quien confió en su colaborador humano. Desafortunadamente, mi cautela fue momentáneamente ocupada por tu influencia, permitiendo que ese dúo escapara a mi estrecha vigilancia. ¿Qué vigilancia? Y si mal no recuerdo, ese colaborador te salvó cuando estabas en la alcantarilla. ¡Eso es lo que quería que creyéramos! Esto me gusta más. Hábitat larvario primitivo alienígena. Bebé, espera. Que todo terminó para ti y tu amiga extraterrestre. Ahora démosle una cálida bienvenida al planeta Tierra. Quizás deba quedarme aquí y vigilar al prisionero. Oh, claro, está bien, Moe. No todos podemos ser valientes. Es un chico tan fastidioso. No lo hace por mal. No seas tan duro contigo mismo. Te atrapé. ¿Cómo lo supiste? Las mismas expresiones, giros de lenguaje, actitud y sobre todo esa cicatriz en tu frente. Yo estuve ahí cuando te golpeaste, ¿recuerdas? El generador antigravedad. Hitch aún me está reprochando por eso. Me alegra verte, viejo amigo. Debí saber que me reconocerías bajo mi disfraz. Había olvidado lo bueno que eras en esa clase de cosas. ¿Era? No me digas que perdí mi habilidad. De hecho, perdiste la cabeza. Cielos. Eso no es algo que uno pierda por accidente. ¿Cómo? Y lo más importante, ¿cuándo? Esta noche, aunque para mí fue exactamente hace 50 años. Después de que mi máquina transportó a la extraterrestre, te llamé para pedirte ayuda. Arrastreamos hasta el desagüe y luego nos separamos. ¿Bebé? ¡Viene tras de mí! Siempre estuviste ahí cuando te necesité. ¿De veras crees que puedes hacer eso? Vamos, despierta, Moe. Estoy aquí, ¿no es cierto? Me refiero a cambiar el curso de la historia. Aún tienes una cabeza sobre los hombros, ¿no? Según la vieja línea del tiempo, ahora estaría medio digerida por los jugos gástricos extraterrestres. Sí, pero ¿qué tal si es la suerte? ¿O el destino? Es demasiado tarde para ponerse filosófico ahora. He estado trabajando día y noche durante 50 años para regresar y arreglarlo todo. ¿Qué tal si arruinas el futuro? Creo que eso ya lo hice, madre. ¡Bebé! ¡Cielos! Amigo, esta vez debí haber estado listo. ¿Quién está tras de mí? ¿Qué? ¡Oh! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Doble B! ¿Y tú qué crees? Acabo de salvar al mundo libre, tal como lo conocemos, de ser invadido por una horda extraterrestre. ¿Qué hay de Moe? Él estaba intentando salvarme y ahora está. Créeme, pudo haber sido mucho peor. ¿Creerte? Voy a... ¡Vamos, quédate quieto, monstruo! Creo que deberían intentar llevarse mejor. ¡Moe! ¡Estás bien! El arma está programada para no desintegrar las moléculas humanas. ¿Eso es un huevo? Miles de ellos. Toda la fuerza invasora. ¿Alguien quiere tortilla extraterrestre? Yo los quiero revueltos.
Aunque, pensándolo mejor, ¿por qué no te haces cargo tú? Buen trabajo, Billy. Gracias. Tú también. ¡Qué hermoso lugar! Y pésimo para construir un centro comercial. O bien, como dice el dicho, no hay lugar como el hogar. Zapatos para viajar en el tiempo es increíble. Oye, ¿quién era ese sujeto? Lo siento, bebé, es clasificado. Ultra secreto. Te lo diré únicamente si necesitas saberlo. ¿Qué? Vamos, Mo, dímelo. Olvídalo, bebé. Nunca me convencerás de que te lo diga. Al menos hasta dentro de 50 años. Hablando de formas de vida alienígena, miren esto. Son solo algunos miembros del orden de los ácaros, una familia de arácnidos diminutos. Hay miles de especies y están por todas partes, desde la cima del Monte Everest hasta el fondo del océano. Denle un aplauso a la familia de los ácaros, que están en casa. Literalmente en tu casa. Ahora mismo, millones de ellos, y están en ti. Están en tu cabello, tus cejas. Algunos incluso viven en tu cama, comiendo tus células muertas. Sí, sé lo que están pensando. Cuando se comparte el planeta con criaturas como estas, ¿quién necesita seres del espacio exterior? Aunque, tal vez la invasión ya se ha producido. Los hombres insecto de Marte.